Yo creo que cualquier persona que está en este show, en esta serie documental, tiene ángelos. Es un ángel también, la persona, pero tiene ángelos en su alrededor. Ángeles, perdón, es que en portugués es anjos, son ángeles en su alrededor. Y creo que hay ángeles en nuestra conversación. Hay ángeles en todo. Y la noción de que... Nosso, o caminho comigo e com ela está a ser outro caminho. Não é... Estão tipo em caminhos paralelos, em dimensões diferentes. Sim. Há vezes que, quando estou meditando, que sinto que poderia se expandir tanto, o terceiro ojo, hasta que entres en otra dimensión, y en esa dimensión sí puedes hablar con seres de otras dimensiones, como los ángeles también, y también las personas que se han muerto. Sería muy bonito que sea así, ¿no? Entonces, cuando alguien parte, no es necesariamente verdad que ya no está aquí, solo está en la otra realidad paralela. Esta es parte 2, pero creo que vamos a tener más ya en portugués, parte 1, español, parte 2 y quizá otros idiomas, pero siempre añadiendo algo hasta que si llegue, no sé, a más perspectivas sobre esta cosa de dimensiones, esta cosa de otros espíritus, de otros seres, de sueños, de personas que se mueren pero las sientes. Aún la sientes dentro de ti. Entonces será interesante. The documentaries need this part of people talking directly to the camera, and I think that's what makes it so special, is this direct, like, here, pay attention to what I'm saying. So, this is a reflection on Ángeles parte 2. Y quizá voy a hablar en español porque todo el vídeo es en español, porque las dos conversaciones, dos, tres, que se van a mezclar, todas son en español. Y hay que un poco, en portugués se dice lo va, yo siempre me olvido una palabra que puede ser similar a eso, pero hay que respetar un poco y hay que tener la debida connotación y la debida... Debería haber una palabra, y la debida... Ya, la debida connotación es buena. La debida connotación que merece. Y... That was hard. So, lo que es más importante en este video, Ángeles, parte 2, es que... Oh, ya se fue. Es que... Creo que... Uy. Tell me why. How are you like this? The most important thing... Vamos a hablar español. Lo que más me importa... Lo que creo que es importante de reflexionar sobre los ángeles es que... Quizá esos son como suposiciones o creencias sobre las personas que se han muerto y que ya se fueron, que son muy fuertes y quizá desafío un poquito lo que puedes ter sido enseñado en tu vida, lo que pasa después de la muerte. Pero yo creo que son perspectivas que pueden ayudar también a mucha gente. Son perspectivas que se pueden... Son perspectivas de... intentar cambiar esta cosa de que la muerte es algo finito, como habló Manuel, de que es el final de algo, que
Todo tiene solución menos la muerte, ¿no? Entonces, ¿perdona qué? Todo tiene solución menos la muerte. La muerte es lo único que no tiene solución. Entonces, si eso es verdad, si todo tiene solución menos la muerte, cualquier ¿pero cosa... ¿Pero por qué dices eso, que no tiene solución? No, es verdad, ¿no? No es verdad. No sé, yo creo... Cuando te mueres no puedes hacer nada, no puedes volver a vivir. Bueno, puedes volver a vivir en otras vidas, en otros seres. Sí, ahí yo creo en reencarnación, claro. No, en ese aspecto sí, en este aspecto yo creo en esto también. Pero... Pero para mí también, yo creo que es posible hablar con los que ya fueron, ¿sabes? Los espíritus. Entonces, casi que tú que ya experiencias cosas yo de místicas. Pequeño, creo que sí, a mi abuela. Sí. De pequeño. ¿Y podrías hablar con ella? Sí. Wow. Vi una sombra y unas voces. Y yo tenía pequeñito, porque mi abuela murió cuando yo había nacido y ya había muerto. ¿Y que te hablaba? Con, sí, viví como. Pues yo la vi por las fotos. Sí. Y ver su silueta. En la pared y unas voces. ¿Y qué decía? No me acuerdo. ¡Ah! Hace muchos años. No sé qué. ¿Qué me decía mi nombre, creo? Hola, te estaba llamando. Hola, mi nombre. No, es por eso que digo que la muerte, yo creo que con lo espacio, seguro, casi lo enredo bueno. Se puede hablar con los espíritus, se puede tener una conexión que casi que el cuerpo no. Hay un filósofo que me encanta que es Frank. Lo que tiene una. Ah, no me recuerdo su último nombre. Frank, cualquier cosa, porque él ha estado en los campos de concentración nazi y tiene una quote pues que. Es muy, muy viejo, ¿no? Fue hace sí, 80 ya fue, años. Sí, sí. Creo que ya está muerto. Hombre, claro, fue hace 80. Pero en 90. Su libro de. Que habla de que cualquier persona que tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier how, ¿cómo se dice how? Cualquier cómo, cualquier cosa. Y habla de que estaba muy lejos de su mujer, pero que ellos comunicaban telepáticamente. Y tiene una parte que dice que no interesaba porque no sabía si estaba viva o muerta, porque podría estar muerta. Y dice, yo no quiero ni saber ni me interesa si ella está viva o muerta porque seguimos hablando. Y cuando estás en un nivel de profundidad tan grande, no interesa. No, eso ya no es, ¿sabes? No interesa si tienes encarnado o no. Y eso fue muy bonito. Pero tú sientes que alguien te está mirando. Como me está cuidando. Ah, cuidando. Entonces es lo mismo, casi. Sí. Es sí. Que cuando dices mirando, yo, para mí es como acechando. Que está observando. O te está mirando qué pasa contigo. No te está como... No. Yo lo veo... Va, yo lo veo como... Cuidar. Sí. Escucho la historia de la muerte y yo pienso eso, pero creo que es la primera vez que estoy diciendo que las personas están eligiendo morir, pero eso es una locura. Es que las circunstancias de la vida son tan malas que prefieres morir para que puedas dar una vida mejor a tus hijos o las personas que están asociadas con tus problemas, es lo que seguindo viviendo. La muerte es una solución, es sí. una escuela. Sí, no sé. Esto es algo que he hablado con gente que pasa, no es mi caso por suerte, pero que él no quería vivir más que su padre también murió joven. El papá de mi papá murió a los 54 años. ¿Y tú? ¿Y tu papá? A los 54 años. Wow. Pero creo en una cosa muy fuerte, es que si la persona no está bien, yo entiendo la parte de que cree que es peor para los demás seguir afectándolos con sus problemas y sus maldades y sus cosas malas, lo que no... Para ti claro que es mejor que esté ya presente, porque te gusta a ellos de cualquier de las formas. No, yo con mi papá estaba peleado cuando se murió. El día anterior tuvimos una pelea muy fuerte. Ah, bueno, ¿no? Sí. Sí, es eso que estás diciendo. Preferías vivo y con problemas y molestado do que muerto. Sí. Y para ello yo creo que... No, si yo soy un problema, si yo soy un enfardo, ¿se puede decir? No, es portugués. Enfardo no. Es como algo muy pesado, es un peso en la vida de los otros. Es algo que no es bueno en la vida de los otros. Como... Un ancla. ¿Angla? Ancla. Ancla, una ancla. Un ancla. Un ancla. Una ancla. Puede pensar, una ancla puede pensar que es mejor no estar vivo, ¿sabes?
Este es mi compasión intentando entender su pensamiento. No lo sé si es verdad, pero tiene algún sentido, ¿sabes? Que sientas que sí es mejor que yo no esté presente porque yo soy una... ¿Sabes qué? Ya me ha ocurrido, no sé si es demasiado... Pero puede haber personas o almas que prefieren como estar muertas y morir para cuidar de sus hijos mejor do que estar vivas. Bueno, eso podría ser tranquilamente el caso de mi papá. Eso ya es otro pensamiento que sería muy lindo de pensar, pero... Después de hacer el luto, yo siento que ella está siempre acompañada. Siento que todo o meu percurso está a acontecer, todo o meu percurso, ela está a me acompanhar. Tu sentes que ela está aqui? Que se as pessoas que, como estas três ou estas duas, que han tenido uma morte muito cerca em sua vida, como seus padres e madre, em este caso, si ellas le pueden sentir que la persona está muy cerca, que algo está siendo guiado y quizá hay la opción, oh, eso es todo en tu mente, tú lo crías y que viene dentro de ti. Sí, puede ser, pero no interesa dónde viene. Si eso es verdad, si hay algo que pasa cuando hay este cambio de estar en la parte física para solo ser la alma, ¿por qué no ser como, o imaginar que sea como... Y es por eso que el primer vídeo se llama, en portugués, En caminos paralelos, pero en dimensiones distintas. Que quizá es eso, que están aquí, caminando, y nosotros estamos aquí en el 3D, que estamos vivos, y los que se afuera están aquí, pero se pueden comunicar. Yo creo que cuando se comunica, cuando se comunican de verdad, es en los sueños. Porque aquí nosotros salimos de nuestro cuerpo, que vamos aquí, y ellos quizá ya están acá, nos comunican, nos digan algo y nos volvemos. Y aquí se pasa su mundo. Pero hay siempre una comunicación, una mirada, y creo que ese cuando se habla, se escucha, a esa conexión. Y ahora que estoy en mi proceso de meditación ya muy elevado, yo creo que cuando se medita, esa sería una cosa interesante de preguntar a Kunga, que en budismo se medita muchísimo, quizá otro video, que es que estás en la tierra y cuando meditas te ves aquí y cuando sueñas quizá aquí. Y el otro día miré un video muy interesante en YouTube de un filósofo antiguo que habla de eso, de cómo todo como es abajo, será también arriba. Y se juntan así, abajo y arriba. Y todo lo que es, y no interesa muy bien cuál es la posición, lo que interesa es que es un reflejo, un espejo de eso. Que se puede continuar caminando con esa persona, no es una cosa finita, no termina, ni nunca va a terminar. Porque es imposible, porque la alma nunca muere. Realmente la persona se va y claro que la sensación es terrible y duele y hay que pasar por eso y hay que dejar sentirlo, hay que dejar. Pero sí es verdad que nosotros creemos que cuando se muere estás en un lugar mejor. Si tú lo crees de verdad, tú tienes que celebrarlo cuando pasa, tú tienes que estar contento, tú tienes que estar como radiante que esa persona se fue. Sí, es verdad que tú piensas que se fue a un paraíso, se fue a un sitio magnífico, se fue a un sitio sin problemas. Pero si nosotros no estamos celebrando, quizás porque no creemos ese 100%, ¿no? Quizá no es 100% verdad que lo creemos eso. Cualquier que sea la creencia, esta serie de comentarios es para eso, es para juntar creencias distintas, juntar perspectivas distintas, para que quizá con la información que está aquí o la información que está abajo en los comentarios, con personas llenas de amor y llenas de experiencia, pues nos podemos ayudar nosotros, porque
unos a los otros, porque solo con perspectivas distintas y perspectivas más amplias y con nuevos horizontes, es que sí que vamos a llegar a una, no una verdad finita, porque quizá eso no existe, pero una verdad que nos pueda hacer reír. Porque hay una frase que guía mi vida y que me gustaría que guiase también un poquito este show, un poquito más, que es que, voy a decirlo en inglés y después en español, truth is what makes people laugh. En español, la verdad es lo que nos hace reír. Dice, nosotros no nos estamos riendo por lo que pasa en la muerte, es porque no llegamos a la verdad y porque estamos muy lejos quizá de llegar a lo que pasa. O quizá alguno de nosotros ya lo tiene, pero hay que despacito llegar. Y quizá en la parte 6 o 7 o 8 ya hay una perspectiva totalmente nueva, totalmente loca, que sí que se puede reír con lo que pasa cuando alguien se va físicamente, porque esa es la muerte, ¿verdad? Cuando alguien se va físicamente. ¿Qué es muerte? La muerte es un caos, esto es, nós estamos organizados, não é? Todos nós somos organizados. A morte é quando já ultrapassou e ficou... desorganizado. É, o caos passou a ser superior, morte.